Hola, hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este su canal Tejidos Lucecita. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videitos, que me regales ese like para llegar a más personas que vean mi contenido, que me comentes desde dónde me estás viendo para saludarlo, que me compartas y de antemano que Dios me los bendiga a todos. Este día les traigo otra bonita propuesta, amiguitos. Miren. No le he terminado, amiguitos, porque, ay, amiguitos, he andado muy ocupadita en muchas cositas. Entonces, miren, el otro día les traje el tutorial de esta bonita candelita en un centrito de mesa. Miren. Pero ahora les traigo otra versión, amiguitos. Miren, tarán. Miren. También va a ser para un centro de mesa. Me lo han pedido en unos colores ya, digamos, específicos. Miren. He hecho una en color rojito, una en blanco. Miren, el estilo es diferente si se fijan. Esta es así. Y esta lleva, digamos, como la espelma aquí que se ha como derretido. Entonces, también tengo esta en moradito. Y me falta una que voy a hacer en verde. Entonces, ya saben que esto, miren. Pero si ustedes no tienen, digamos, esto es lo del papel higiénico, amiguitos, y esta más grande, yo la tengo de el papel toalla, que uno saca el papel toalla y queda, esta es un poquito más grande. Entonces, pero estos, miren, son de los rollos de papel de baño. Pero si no tienen esto, lo que pueden hacer ustedes es rellenarlo y lo pegan cuando vayan a hacer el centro. Entonces, estas hojitas también le voy a estar poniendo en el centro. Miren, estas hojitas, yo subí el video con esta ramita. Para las personitas que no lo han visto, miren, el paso a paso es de esta ramita. En la descripción de este video se los voy a estar dejando también el enlace por si quieren tejer este tipo de hojita. También aquel día compartí el video de esta florcita. Esta sí no estoy segura cuál de las dos le voy a poner. Pero también ya en el canal están los videos, amiguitos. Se pueden ir al canal Tejido Lucecita y ahí les va a aparecer todos estos videitos de las cositas que yo les enseño a tejer. Entonces, vamos a estar realizándolo. Miren, para una foto lo voy a estar poniendo en este. Este también ya está el video. El año pasado lo hice. En este voy a estar poniendo lo que es el centro de las velitas aquí. Bueno, eso va a ser ya después, digamos. Pero ahora les voy a enseñar a tejer la velita. Vamos a estar utilizando color blanco, amarillo y, como les dije, yo lo voy a estar realizando en color verde. Entonces, vamos a empezar. Denme un segundito que me falta un color. Ahora sí, amiguito. La voy a estar realizando, como les dije, en color verde. Vamos a empezar con lo que es el color blanco. Y la he tejido con el gancho del número 3.5 y con unas tijeritas. Y sin más ni menos, vamos a empezar. Miren, vamos a empezar haciendo un nudo mágico. O anillo mágico, perdón. Vamos a hacer así, miren, aquí. Vamos a subir tres cadenitas. Una, dos y tres. Ahora, miren, vamos a estar realizando puntos altos. Hacemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 10, denme un segundito, 10, estoy sacando más lanita, 10, 11, y 12 puntos altos, amiguitos. Recuerden que las cadenitas está contando como un punto alto. Ahí vamos a cerrar lo que es el anillo mágico.
vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto y ahora vamos a subir tres cadenas, 1, 2, 3, y vamos a hacer dos puntos en cada punto. Miren, uy, este no quiere. Entonces en esta vuelta tenemos que tener aumentos, entonces tienen que ser 24 puntitos. Bien, aquí vamos tejiendo 2 y 2, los van a ir contando, llevamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, voy contando de 2 en 2, 22, déjenme sacar más lanita, 22 y 24. Miren, esta va a ser como una coronita de adviento, pero con colores diferentes. Entonces, miren, aquí ya tenemos 24 puntos, amiguitos. Se me olvidó decirles también que vamos a necesitar silicón caliente para pegar la parte esta de la candelita y esta parte. Entonces, miren, aquí ya tenemos 24 puntos. Esto yo quiero, creo que la mayoría, si no es que todos los papeles higiénicos, esta medida es de todo. Pero si hay personitas que la lanita con la que están tejiendo es más delgadita, pueden hacer una segunda vuelta para que les quede un poquito más grandecito. Pero yo pienso que esa, la medida del papel higiénico, esto de aquí del rollo, es igual. Entonces, con esta vuelta está bien. Ahora miren lo que vamos a estar realizando. Vamos a trabajar, miren amiguitos, con la cadenita de aquí de enfrente. Con esta de aquí, miren. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y nos vamos a ir con puntos deslizados. Miren, este no quiso. Vamos a hacer punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora miren, nos vamos a deslizar, miren, en el punto de enfrente. Vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente, solo la hebrita de enfrente, amiguito. En el siguiente, punto deslizado, y en el siguiente, un punto deslizado. Miren, ahora vamos a subir 1, 2, 3, 4 cadenitas y nos vamos a venir, miren, con punto deslizado. 1, 2 y 3, y nuevamente al siguiente punto un punto deslizado, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados, y volvemos a subir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, y nos vamos a regresar con 5 puntos deslizados. Miren, y aquí vamos ya formando la partecita de lo que es la espelma de la candela. Miren, vamos nuevamente. Punto deslizado, solo agarrando la hebrita de enfrente, amiguito. Yo les repito y les repito porque no quiero que se me vayan a equivocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, si ustedes la quieren hacer más grandecita, porque lo que estamos tejiendo es esto, miren. Bueno, se las voy a enseñar en este rojito para que se miren. Miren, lo que estamos haciendo es esto, ¿ves? Yo he hecho una más grande, una más pequeñita, miren.
Ahí, si ustedes las quieren hacer más grandes, las pueden ir haciendo, las quieren hacer todas de un solo tamaño. No hay problema, amiguito. Recuerden que tejamos al gusto, amiguito, para que nos sintamos cómodos. El tejer es algo que nos gusta y que tejamos en el color, ¿verdad? Que nos atrae tejer. Miren, vamos así, ¿ves? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ustedes pueden hacer la cantidad ya sea de 5, de 4, de 3, de 8, de 9. Ahí como ustedes más les guste. Yo voy a ir tejiendo toda esta parte. Miren, en unas he tejido de 6, en otras he tejido de 7. La más grande que he hecho ha sido de 8 cadenitas. Pero de ahí todas van de 4, de 5, de 6. Ahí, como les digo, vamos a ir tejiendo. Gracias a las personas que me comentan de diferentes partes. Muchísimas gracias. Yo les agradezco ese apoyo que me dan. Que me compartan, que dejen su comentario. Yo siempre los leo, amiguitos, tal vez no en el momento, pero siempre leo los comentarios. 1, 2, 3, 4, 5. Miren la lanita aquí. Tiene un nudito. Entonces, miren, a veces la lanita, ya me ha pasado que a veces los pollitos vienen con nuditos por en medio. Entonces, miren, aquí ya voy a hacer la última. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta la voy a hacer grande. Miren, así. Y aquí me voy a deslizar. Uy, no quiero el puntito. Y vamos a cortar, miren. La voy a estar pasando, miren. Ahora vamos a estar trabajando en la hebrita que dejamos por la parte de atrás. Voy a pasar este poquito de lanita por la parte de aquí del centro, para esconderla. Miren, aquí con el anillo mágico le voy a hacer un nudito. Esto va a ir tapadito, pero ustedes con el tiempo lo van a esconder con la agujita lanera. Yo lo voy a cortar. Miren, así les ha quedado más o menos. Ahorita ustedes no le hallan forma, pero ya le van allá. Bueno, le voy a estar poniendo, miren, color rojo, pero ya tengo una un poquito adelantada de color verde. Entonces, miren, se van a posicionar en cualquier amiguito de aquí. Recuerden que aquí tenemos la hebrita que íbamos dejando. Entonces, vamos a poner el color y vamos a subir una, dos, tres cadenitas. Y miren, vamos a ir haciendo puntos altos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aprovechando de esconder la lanita. Llevamos 2, 4, 7. Ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, déjenme sacar más la anita, 20, 21, 22, 23 y el último 24. Vamos a cerrar con un punto deslizado, miren, y aquí vamos a ir tejiendo lo mismo, 1, 2, 3 cadenitas y un punto, punto sobre punto. Miren, aquí digamos llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, déjenme sacar más lanita, 17, 18, 19, 20 y un punto en cada punto, miren, 22, 23 y 24. Entonces miren, amiguitos, van a cerrar con un punto deslizado y van a hacer exactamente las mismas vueltas. Yo ya tengo uno, como les dije, en color verde, que ya está más avanzadito, porque este que tengo que hacer es en verde. Entonces miren, me voy a acomodar aquí con el color, voy a hacer este rojito, miren, así lo tengo aquí, miren, esta parte es esta misma, miren, solo que esto cambia que es en verde. Entonces me falta todavía una vuelta más, creo, y aquí la vamos a estar realizando. Déjenme acomodarme y a sacar más lanita, miren, le voy a deshacer aquí, miren, y voy a hacer 1, 2, 3 y vamos a hacer la última. Llevamos, miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos haciendo lo mismo, son 24 puntos en cada vuelta que hemos dado. Tienen que contarlos para que les queden exacto y no le vayan a quedar un puntito más o un puntito menos. Todas las vueltas llevan 24 puntitos, amiguitos. Miren, aquí yo ya voy a finalizar y lo voy a medir. Vamos a hacer el punto deslizado. Miren. Miren, aquí me va faltando la última vuelta, así que es la vuelta en punto bajo que vamos a estar realizando. Ustedes van a irlo midiendo, porque si quieren hacer unas candelitas más grandes o unas candelitas más pequeñas, le van a ir quitando. Entonces vamos a hacer una cadenita y un punto bajo en cada punto, miren, un punto bajo, punto bajo, punto bajo, toda la vuelta es el acabado, el punto bajo. Déjenme sacar aquí más lanita.
todo, toda la vuelta en punto bajo. Y este es un pedido que me han pedido así, en los colores así. Recuerden que es como la corona de Adviento, que lleva en color moradito y en color rosadito, pero en el color que lo pidan lo podemos realizar, amiguitos. Quedan bien bonitos. Miren, ahí hice un punto deslizado. Miren cómo ustedes siempre, amiguitos, me esconden la aguja lanera, amiguitos. Me toca con esta agujita perder la lanita, porque la otra me la esconden, amiguitos. Ustedes me la esconden. Miren, siempre se me olvida, amiguitos, traerla. La verdad, siempre se me olvida. Yo creo que ustedes me la esconden. Ahí ya la perdimos. Miren, vamos a dejarla esto así, porque el silicón se está calentando. Y vamos a hacer la partecita de lo que es la llamita. Entonces, esta la vamos a hacer con una vuelta menos que la otra que la hacíamos. Entonces, la vamos a hacer. Vamos a hacer un anillo mágico. Así. Miren. Ya que tenemos el anillo mágico, vamos a subir dos cadenas. Vamos a hacer dentro del anillo medio punto alto saliendo. Ahora un punto alto. Ahora un punto doble. Uno y dos sacadas y tres. Ahora un punto triple de una, dos y tres. Miren, salimos por dos, y por dos. Aquí vamos a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. Y vamos a hacer, miren aquí, un punto deslizado así. Ahora vamos a hacer lo contrario. Una, dos, tres, el punto triple. Que salimos por dos, por dos y por dos. Ahora el punto doble de dos lazadas. Y salimos, miren. Ahora el punto alto normal. El medio punto alto. Y vamos a finalizar con dos cadenitas que hicimos al inicio. Hacemos un punto deslizado. Subimos la cadenita y cortamos. Y ahora miren, vamos a ajustar el lo que es el anillo mágico. Miren, ahí van acomodando y van a ir cerrando el círculo, el anillo. Ahí, miren. Y ya tenemos lo que es la llamita. Entonces aquí le vamos a hacer unos dos nuditos. Así, miren. Y vamos a cortar. Entonces aquí vamos a acomodar. Miren, ya tenemos aquí la llamita. Y yo le pongo esto aquí, miren. Como les digo, si ustedes lo quieren rellenar, lo pueden rellenar, amiguito. Miren, aquí lo vamos a acomodar bien para que quede bien bonito, bien parejito todo. Y en esta parte le vamos a poner el silicón. Miren, en esta partecita la vamos a poner a pegar, ¿ves? Tienen que tenerla para que pegue bien. Miren, aquí van a ir echándole un poquito a cada partecita. Miren, tienen que tenerla, como les digo, aquí un poquito así para que no se vaya despegando. Y le vamos a ir echando, miren. Con cuidadito, amiguitos, que no se me vayan a quemar, porque ya saben que el silicón caliente quema, amiguitos, y quema bien, bien, bien feo, amiguita.
Miren, aquí la voy a tener así un poquito presionadita, miren. Ya nos quedó, miren, lo que es la espelmita. Ahora en la parte de aquí del centro le vamos a poner nuestra llamita. Miren, recuerden que está el lado del revés y lo que es el lado del derecho. Y le van a poner en esta parte. Y la van a poner aquí, miren. Que quede en lo que es el centro. Yo la tengo que tener ahí un poquito para que me quede bien pegadita. Miren. Y miren, amiguitos y amiguitas, ya tenemos nuestra otra velita que es diferente a la anterior que les enseñé. Miren, aquí está la otra, pero ya no tengo el rollito de papel higiénico, pero miren, siempre se pega. Si se fijan, hay una diferencia entre esta y esta. Está el videito de esta y ahora va a estar el videito de esta otra. Espero que les haya gustado, amiguito. Que me dejen su like, que me dejen su comentario. Que se suscriban. Y que me digan qué les ha parecido este videito de ahora. Que Dios me los bendiga y nos vemos para un próximo tutorial. Bye, bye. Bendiciones.